Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Iberia, cuarto episodio de hoy. Estamos en Murcia y lo primero que vamos a hacer es ir a intentar atrapar a una hora. Sí, voy a intentar atrapar a una hora, tío. Sé que en la ruta murciana aparece ahora. Lo sé porque antes de empezar la serie, jugué un poquito, jugué hasta llegar a Murcia, ¿vale? Jugué hasta este punto en el que estamos ahora mismo, hasta aquí jugué. Vale, entonces, vamos a intentar atrapar un Abra. Y para eso, bueno, vamos a ponernos de primeras a nuestro amigo Mari, para evitarlo y tal. Y vamos a ir con el alternador aquí a toda velocidad. A ver, sé que Abra aparece aquí, tío. Sé que Abra aparece aquí. Igual no aparece. Gracias, Nidoran. Gracias, Nidoran. Madre mía, el Nidoran de los huevos, tío. Madre mía, el Nidoran de los huevos. Vale, voy a buscar más arriba. Igual es en el... Ha fallado el rugido, pero ¿cómo que ha fallado el rugido? A ver. ¿Qué pasa con el Marip, tío? Me voy a poner a Lugnis y ya está. Madre mía. Por favor. Vamos a mirar aquí arriba. A ver, vas a aparecer, ¿no? Vamos a ver, el Abra tiene que aparecer. ¿Qué ratio de aparición tiene? Hola, Abra, ¿qué ratio de aparición tienes, hijo? ¡Aleluya! Vale. No lo mato de Nascuas. Uff. Se ha quedado cerquita, eh. Pero no, no lo he matado. Vale, vamos a atrapar a Abra, chicos. Vamos a atrapar a Abra. Ya lo dije, que bueno, iba a hacer. Bueno, está siendo Nuzlocke, no Nuzlocke. Estamos echando el rato, tío. Estamos pasándolo bien aquí con Pokémon Iberia y ya está. Oye, pues no ha funcionado mal la Hacendado Ball, eh. No ha funcionado mal. No sé si es una Pokéball normal. No sé si tiene el ratio de la Super Ball, de la Ultra Ball. Si es incluso mejor que la Ultra Ball. No sé si es una Master Ball y... quizá... No sé cuánto de bueno es la Hacendado Ball. Vale, pues vamos a volver rápidamente a Murcia. Y vamos a continuar con la historia, que ahora va de irse al cañón de Almádenes, ¿vale? Que está aquí al oeste. A por unos politos. Ah, tengo que curar, que la verdad, claro. La verdad está medio muerta. Dale, ritmo, dale, ritmo, dale, ritmo, dale, ritmo. Sí. Milagros saltarios, muy bien. Oye, ¿tú qué hacías? No, tú eras el potencial oculto, no. No, fuera. Pensaba que... No sé por qué, he recordado que era algo de oculto y tal. Y he pensado que era el poder oculto. Digo, hostia, le pusimos ahí el poder oculto. Aprovechamos y miramos de qué. Pero no. Lo que sí vamos a hacer, caramelos raros. Vente por acá. Y este Abra, que esté en nivel. Aprende ladrón. Supuestamente es gitano. Y le hemos puesto, claro, aprende ladrón. Hipnosis. Que por cierto, es... Hostia, lo he subido a 15, no quería subirlo a 15. Vale, me he colado un nivel. De hecho, creo que los niveles están capados. El primer líder está en nivel 16. No puedo subirlo, creo, más del 16. Creo, no lo sé, no estoy seguro de esto. Vale, el Abra es psíquico siniestro. Vemos que ha salido bueno en defensa física, malo en defensa especial. Tiene 39 de ataque, es un Abra físico, ¿vale? No es como el Abra normal, que es atacante especial. Este es físico. Tiene arañazo, meditación, ladrón e hipnosis. Ladrón tiene 60 de potencia, ladrón no está nada mal, ¿eh? Vale, pues bueno, pues tenemos aquí a Abra. Chicos, habrá que probarlo. Pero antes, cañón de Almádenes. Y cañón de Almádenes con captura. ¡Hostias! ¡Hostia, excelente, tío! ¡Más! Entei que tiene bastante relación con la historia del juego. De hecho, es portada del juego. Hay una forma de Entei y tal. No sé mucho más, No sé mucho más. Vale, pues chicos, primer Pokémon de ruta en el cañón de Almádenes. Veo por ahí un Yu. No estaría mal un Yu, ¿no? Un tipo roca para poder combatir a los tipos roca. Primer Pokémon de ruta. Buizel. Vale, un tipo agua me gusta. Me gusta. Sí. Buizel es un sí. No lo mató de un impactrueno. No voy a hacer plata. No lo mató de un impactrueno. A ver. Nada, me quito un poquito con burbuja. Vale, es que ahora con la subida de nivel sí que estoy por encima de los Pokémon salvajes. Gracias. Vale, pues Buizel lo vamos a atrapar. Buen Pokémon, Buen Pokémon, vamos a tirar un Super Ball.
Vuelvo como Whistler. Placel, sí. Supongo que no te he ido nunca. Me apetece. Me apetece Whistler. Creo que con este tengo 7, así que habrá que mandar uno al PC. ¿Quieres a los motes? No. Vale, Whistler se va al PC. Bueno, lo sacaremos del PC. Ya veré a quién quito. Pero Whistler se viene, Whistler se viene de cabeza. Vale, vamos a poner de primeras a Lugnis. Vamos a poner a Lugnis, a nuestro inicial. Bueno, aunque hay que ir contra un Spolito. Vale, vamos a poner a Marín mejor entonces. Sí, mejor. Mejor pongamos a Marín. Voy a intentar evitar la hierba alta. Ah, vale, no, hay que enfrentar a los Grimer. Grimer tipo veneno. El abra psíquico, pero no tengo nada psíquico. No tengo nada psíquico. ¿Qué le puedo hacer yo a su Grimer, tío? No tengo nada para hacerle. Plan, no tengo nada super eficaz para hacerme los Grimer. Es para Lugnis, que es el inicial y que entiendo que tiene cositas. Vale. Hola. ¡Grimer! Pues sí, Grimer. Grimer salvaje, veis que es en plan combate, ¿vale? No puedes atrapar a estos Grimer. ¿Con qué le vamos? Vamos con Ascuas. Qué poco. Nos mató el lobo. Está al 12. Está al 12. Se tiene el mordisco. A ver si lo hacemos retroceder por lo menos. Bien. Otro. Bien. Ah. Vale. Le voy a hacer el poder oculto a ver qué pasa. ¿Cómo que falló el ataque? De verdad. ¿Cómo que falló el ataque, tío? ¿Cómo que falló el ataque? ¿Cómo que falló el ataque? Mátalo, mátalo. Mátalo. He querido probar el poder oculto, falla el ataque, pero si tiene 100 de precisión. No entiendo nada, no entiendo nada. Venga, Polito, hasta luego. Has salvado a un Polito, recuerda que necesitas 3. Has salvado a un Polito, por aquí abajo supongo que habrá otro. ¿Quién es este? Ese es un tío de campo. Esto es bastante grande, ¿eh? Era más pequeño. Pensaba que me iba a encontrar a los Politos y ya está. No sé quién es ese con los tirantes y con todo eso. No sé quién es ese. No tengo ni idea. Vale, a ver. Llevo a Lugnis. Lugnis está a tope de vida. No está a tope de vida. Vamos con el Kakun. A ver si va a haber que combatir contra este. Hola. Hola, soy el cuñado prodigioso. Encantado de conocerte, fiera. Tengo los mejores Pokémon. Puedo cambiarte a un Pokémon que no te sirva por otro de valor similar. ¿Qué te parece? No me interesa, pero es interesante eso, ¿eh? Interesante eso. Vale, hay un objeto aquí. Hay entrenadores aquí, ¿eh? Super poción. Treparrocas. Joder. Hay para hacer treparrocas incluso. ¿Voy con el Kakuna o qué? Ah, ojo, el Kakuna, a ver qué pasa. ¡Hola! Este combate va a ir directo al Instagram. Ah, mira, qué bien, que es influencer. Sí, es influencer. Influencer Laura quiere luchar. Toma, y yo saco al Kakuna, ¿sabes? Vaya puntería. Vale, tiene un Spiro. Evidentemente vamos con Marín. Evidentemente vamos con Marín. Hola, ¿qué me haces? Coño, te voy a hacer un patrono. Me da igual, te voy a hacer un patrono. Vale, malicioso. Impactrono. Y cae de uno. Sí, o dos, Marín. Bien, Marip. ¿Qué más tenemos? Psyduck. Seguimos en combate, nivel 12, se han anulado los climas. Porque tiene aclimatación, ¿no? El Psyduck. Me ha anulado Impact Trueno. Poder oculto. ¿Visto el agua? A ver. Oye, ¿cuántos críticos metí? Vale, poder oculto no le ha quitado mucho. Hasta lo huevo de los críticos, ¿eh? Hasta lo huevo de los críticos. ¿Con qué le vamos? ¿Con qué le vamos? ¿Vamos con el Kakuna o qué? Vamos con el Kakuna. Vamos con el Kakuna, que por lo menos vamos a poder. Esto lo hago a ver qué me quita. ¡Hostias! ¡Qué barbaridad, de verdad! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Voy a intentar envenenarlo. En principio me mata, a no ser que me haga max damage. No me ha hecho max damage.
Picotazo venenoso no ha servido de mucho porque tampoco lo ha envenenado. Me va a hacer otra vez pistola de agua. ¿Cuánta defensa especial tiene Kakuna? 13. No es tampoco el mejor defensor especial. Ahora tiene 19, no está mal ahora. Vamos con Abra y a ver si de un ladrón lo matamos al Psyduck este. Pistola de agua, me quita. Vale, y Abra es rápido. Vale, Abra es rápido, ladrón. Y fuera el Psyduck, madre mía, por favor, los combates de este juego. Sí, muy vencido. ¿Qué? Perdona, me estaba echando un selfie. Sí, 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 échate un selfie. Échate un selfie. Échate un selfie, anda, échate un selfie. Madre mía, tío, vamos a poner al Wismur, yo que sé. A Wismur, no sé cuántos combates más habrá. Pero bueno, va a haber que enfrentar probablemente a otros dos Grimer. Voy a empezar a usar repelentes. Repelentes, ok, repelente. Vale, toda pinta de que aquí hay uno. No, no hay nadie aquí, vale, pues. Pues no hay nadie aquí, chicos, nada. No hay nadie aquí. Izquierda, hola. Hola. Vale. Aquí, súper escondido, tenemos otro Grimer. Voy con Wismur. Voy con Wismur porque es que paso de ir a curar otra vez. Grimer salvaje 2. Nivel 12. Joder, oculto, a ver qué es. Pues es una mierda. No sé de qué tipo será, pero es una mierda. Destructor, a ver cuánto lo quitamos. Wismur. He quitado algo más, pero me está reventando el Grimer. Y me hace crítico, me mata. Gas venenoso, falla. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Otro? Vale, 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 vale. Vale. Ok. Wismur al 15, quiere aprender carga. Le voy a quitar el placaje, que es. No vale para nada el placaje. Vale, vencimos al. Vencemos al Grimer. ¡Ay! Marip evoluciona al Fluffy. Venga, Marip, ya por lo menos. Vas a poder aportarnos algo de verdad. Venga, Fluffy ya es otra cosa, ¿no? Ya aquí hay un poquito más de nivel. Ok. Ahí está. Bueno. Venga, Fluffy. Sí. ¿Aprendes algo? No aprende nada. No pasa nada. Vale, Politoed liberado. Nos queda uno. Vamos a ver dónde lo podemos encontrar. Mira, aquí hay un objeto. ¡Tumba rocas! ¿Puede aprender a alguien? ¿Nidoran a lo mejor? ¿Nidoran a lo mejor aprende tumba rocas? No. Lo puede aprender Lugnis. Sí, lo voy a quitar al poder oculto. Oye, pues se le queda un set interesante. Y de vuelta, Ascuas, Mordisco y tumba rocas. Se queda interesante por, en el sentido de que tiene un movimiento de cada tipo, ¿no? Que puede hacer frente a varios. Vale. Está bien. Está bien. Por aquí abajo no he ido. ¿Tú quieres combate? Oye, ¿y cuando me cura alguien aquí? ¿O qué pasa? ¿No me cura nadie? Puedo evitarlo. Aquí tenía toda la pinta de que había algo. Es una super poción. Me parece bien. Sí, uso otro repelente. Y voy a combatir contra ti. Yo no soy homófobo, pero no me fío ni un pelo de los que se eligen al inicial de tipo planta. Bien, me gusta el comentario. Cuñado Valero quiere luchar. ¡Tres Pokémon! ¡Tres! ¿Booper tiene tipo tierra? Yo creo que sí. ¿Qué le hago? ¿Doble botado o picotazo? ¿Doble botado? O le he quitado una mierda, tío. Vale, le ha hecho crítico. Bueno, por lo menos. Chapo de lodo, vale, me da igual. Doble patada. Ok. Y otra doble patada y cae. Pistola de agua, a ver cuánto me quita. Vale, lo hemos aguantado bien. Vale, hemos aguantado bien la pistola de agua. Doble patada y fuera, ok. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Puchiana. Puchiana. Kakuna tiene picadura. Y Nidoran tiene doble patada. Voy a seguir con Nidoran. Voy a seguir con Nidoran porque Kakuna tiene la vida que tiene. Doble patada. Pues no te creas que le ha quitado mucho, Supongo que lo mato de otra. Supongo. Doble patada.
puedo hacer otra, ¿no? Ni otra. Vale, 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 vale. Ha tenido que estar ahí justito, justito. Vale, le queda un Pokémon que es Exeggute, que es planta psíquico. Lumis de un ida y vuelta. Se lo formé. ¡Hostias! Que tenemos aquí cositas. ¿Tú qué tipo eres? vale, que el Exeggute. Vale, que son plátanos. Creo que es Hada. Ascuas. Creo que es Hada, ¿eh? ¡Vale! ¡Crítico! Vale. ¡Hostias! ¡Qué guapo el Exeggute, eh! ¡Hostias! Está guapo, eh. Es un puñado ahí de bananas, tío. Ha dicho algo de... no sé qué ha dicho. Ha dicho algo de Venezuela. Ha dicho algo de Venezuela. Vale, solo me queda combatir contra este hombre. No, pero espérate, el polito. El Nidoran está bien, ¿no? Venga, yo creo que podemos combatir. Es que no me apetece a curar. Ya veréis que leñazos pega a mi Pokémon, vale. No estoy jugando. Pueblerino Damián, ¿qué tienes? Macho. Tenemos picotazo, que no tiene mucha potencia, pero súper eficaz. Patada baja. Me quita, no. No me quita nada. Le voy a hacer picotazo veneno, a ver si envenenamos. ¿Hay huevos? No, no hay huevos. ¿Hay huevos? Le he quitado casi lo mismo que el picotazo, por cierto. ¡Envenenó! Golpe karate. Hostias, me mata de otro, ¿no? Pero a mí que sí. Flafito, ¿cómo estás para aguantarle aquí un golpe karate? 26 de defensa. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Flaffy aguanta, Flaffy aguanta seguro. Flaffy aguanta seguro, es el único evolucionado, ¿no? Se nota que... Vale. Le aguanta y este cae del veneno, ¿no? No cae del veneno, somos más rápido que el macho. Nidoran creo que era más rápido. Nidoran tiene 22 en velocidad. Flaffy tiene 18. A ver si no hacemos la gracia. Me ha quitado 12 PS al Flaffy que tiene 26 en defensa. Si yo no estoy aquí confundido, Kakuna es tipo bicho, el bicho resiste, lucha. Le aguantamos el golpe karate porque es que no sé si soy más rápido que el macho. No me mata. Ahí va. Me ha hecho crítico y mira lo que me ha quitado. Vale, muere con el veneno. Todo ok. Fuera el Kakuna. No, fuera el macho, perdón. Nuestro Kakuna aguanta. Y nos vamos a ir, ahora sí, directos, directísimos a curar, vaya. ¿Es por aquí o ahora por arriba? No sé por dónde es, Lo que sí sé es que voy a poner la velocidad porque... Ya ves tú. Vale, era por aquí. Nos queda un Politoed. No, no uso repelente, ahora pondré uno cuando lleguemos. Nos queda un Politoed, no sé dónde está. No sé, buscaré ahora por la zona de arriba, ¿no? Quizá. Cuidado, que aquí no es. Vale, vamos a volver al cañón de Almádenes, donde hemos atrapado un Buizel. Vale, por ahí a la derecha me he metido que estaba el cuñado. Aquí estaba la chica esta, la influencer. Me he metido la hierba sin querer. Y me aparece un Yul. Sabía que Yul aparecía aquí, vaya. Vamos, más que nada porque aparecían por ahí arriba. O sea, los estaba viendo. ¿Qué llevo de primeras? Al Flaffy le voy a quitar el... Quítale. Repartir experiencia. Se lo vamos a poner a... Kakuna, que no sé a qué nivel evoluciona en vidrio. Está cambiado el nivel de evolución. Vale. Y... el repelente. Repelente, por favor. Repelente, por favor. Úsalo. Ahí está. Necesito dinero, ¿eh? Necesito dinero para comprar repelentes y bols y de todo. Aquí está el último. Aquí hemos estado antes, vale, aquí hemos estado antes, lo que pasa es que no ha aparecido porque parece que llevan un orden. Bueno, sabemos que es Grimer. Que es tipo veneno y que no tengo nada que hacerle eficaz. No tengo nada eficaz que hacerle. Se tiene bofetón lodo. Tiene bofetón lodo, por ahí puede molestar un poquito. Kakuna, no, es que con Kakuna no tengo nada que hacerle. Con Abra le puedo hacer ladrón, pero...
Sí, venga, con Abra le puedo hacer ladrón, le puedo pegar una buena hostia, supongo. Y Abra es rápido, sí. ¡No, no, no! ¡Qué Smug! Smug dominante quiere luchar. A ver al nivel que me encuentro yo a mi amigo el Smug. A ver a qué nivel me encuentro yo a mi amigo el Smug. ¡Tres! ¿Cómo que un Smug al 13? Un repasito a lo que hace meditación. Sube ataque. Sube ataque, ¿no? Sube ataque. Voy a hacer una. Y a ver qué hace Smug. ¿Cuánto me quita? Me quita 11 PS. Le aguanto otro. Sí, le aguanto otro seguro. Voy a golpear con ladrón, porque es que la hipnosis es una lotería. Vale, lo mato de otra, ¿eh? Lo mato de otra. Lo mato de otra. Lo mato de otra. Vale, bien, 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 oye. Vale, 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 vale. Uf, nos hemos cargado al Smug. Me ha dado miedo. Me sonaba que aparecía un Smug, pero pensaba que a lo mejor tenías que vencer a los tres Grimmer y después aparecía el Smug o algo. No, no. Ha aparecido el Smug ahí y... toma, para ti. Uf. Sí, hemos vencido a Smug dominante. Madre mía, dominante. Madre mía, Smug dominante. Los Politoons se dirigen a Murcia. Venga, corre, corre a Murcia, anda. Corre a Murcia, madre mía, eh. Madre mía. He sentido miedo. He sentido el verdadero terror. Vale. Uf. Bien, bien lo de la meditación, eh. Voy a poner esto por ahí más rápido. Bien lo de la meditación. No, no quiero llamar repelentes. Mira, ahí están los Politoons. A ver, a ver, a ver. Mira, 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 el bailecito, ahí está, el bailecito de los Politoons y la lluvia. ¿Se llena el río? A ver. No. No, pensaba que de repente me iba a encontrar el río lleno, no, no. El río no se ha llenado. Vale, vamos a curar, cura. Esto lo pasamos rápido. Y... ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está Reverte? Voy a bajar. Estaba por aquí abajo. Reverte, ¿qué pasa? ¿Ya ha traído los Politoons? Perfecto, ha salvado la ciudad, joven, ¿no? Como esta panda de traidores sin cojones. Gracias a ti, Murcia está más húmeda que mi sobrina quinceañera. Pero bueno. Pero bueno, Arturo. En fin, te estaré esperando en mi gimnasio, valiente. Vale, pues chicos, a enfrentar a Reverte. ¿De qué tipo es el gimnasio de Reverte? No lo sé. Lo que sí sé es que vamos a aumentar aquí un poquito la velocidad. Y vamos a ir al PC. A ver, ¿quién se cae del equipo? ¿Quién se cae? Porque a mí este Weasel me gusta. A mí este Weasel me gusta, se cae Whismur, ¿no? Con todo cariño de Whismur, pero... con todo cariño te quedas fuerísima. Vale, vámonos rumbo al gimnasio. Que, repito, me gustaría saber de qué tipo es. Ahora tenemos información aquí. Y en eso de Reverte, un tipo duro que hace temblar al mundo. A ver, supongo que aquí estará el típico que te dice, oye, pues el gimnasio es de tipo no sé qué. Ese gimnasio se especializa en el tipo tierra. No es que me venga especialmente bien, el Weasel sí. Es tu primer gimnasio, toma una pequeña ayuda. Vale, agua en jarrón, perfecto. Ten cuidado, los Diglets se esconden bajo arena. Si te pillan desprevenido, te atraparán y te mandarán de vuelta a la entrada. Vale. Es un puzzle con los Diglets. Vale, los Diglets hacen de... vale, hacen de... de vigías. Me ha dicho que es de tipo tierra. Vale, al Weasel lo primero, ponerlo en nivel. Lo primero es ponerlo en nivel. El gimnasio tiene máximo nivel 16, ¿vale? Entonces, por eso los he subido al 14. Aprende ataque rápido. Una cualleta o algo así me vendría muy bien, ¿eh? De momento no. Lo voy a dejar en el 14. No me digas que el repartir experiencia lo tiene Whismur. Sí, lo tiene Whismur. No voy a volver. Ya volveré. Vale, pues vamos con el primer combate. A ver qué encontramos. Llevo ahora, ¿eh? No sé qué me voy a encontrar. Vas a perder, estás demasiado verde. Calladito. Calladito. Kenny Pepe quiere luchar. Envía Diglett. Diglett normal, no hay. No hay versiones especiales ni nada. Ladrón. Me baja el ataque. Dale. Más de la mitad de la vida. Impresionar. No me quita mucho. No me quita mucho. Nivel 13.
Si yo no hubiese subido con caramelos raros, estaríamos más o menos. Más o menos en el. Más o menos nada, estaríamos por debajo de nivel. Weasel tiene burbuja. Vale, voy a sacar a Weasel, que va a sacar un Numel. Fuego tierra. Fuego tierra, Numel. Burbujas por 4, cae de una. Cae de una. Vale, listo. Ah, no, lo lleva el Kakuna, el repartir experiencia. Vale, quiere aprender foco energía, le va a quitar placaje. Foco energía nunca se sabe, ¿eh? Puede tener su punto. Vale, ok. ¿Se lo deja al Kakuna el repartir experiencia? Yo se lo puedo dejar. Espérate que estaba aquí acelerado. Vale, este es un pueblerino. Voy a hacer todos los combates, para subir un poquito de nivel, para ganar EVs, yo creo que viene muy bien. Vamos, vamos, pueblerino Fidel, quiero luchar. Tres Pokémon, madre mía de vida. Sí, el primero Sandile. Con intimidación. Voy a cambiar. A Weasel, supongo. Podría sacar a Nidoran con doble patada, pero no sé qué va a hacer. Algo siniestro, quizá. Tormento. Tormento es que no puedes hacer dos veces seguidas el mismo ataque, ¿verdad? Burbuja. Vale. Bucle arena. Queda atrapado en bucle de arena. No me gusta eso. No me gusta nada. No me gusta nada. Ataque rápido está fuera. Vale. A matar al Sandile, ¿nos quedamos fuera de bucle arena o seguimos ahí atrapados? No lo sé. Swainap, hielo, tierra. Vamos con Lugnis. Vamos con Lugnis, yo creo que lo hacemos bien. Le podemos hacer ascuas, le podemos hacer tumbarrocas. Vamos a hacer ascuas. A ver. Uy, lo aguanta por poco, ¿qué me hace? Nieve polvo. Vale, no me quita nada. No me quita nada. Otro ascuas y soy no fuera. Me queda uno. Queda uno. Que es. G-O-Dud. Weasel, vaya, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Vale, burbuja, por 4. Y al carrer. Ahí está. No sé por qué pienso que Reverte tendrá alguna forma Iberia, ¿no? Supongo que también será un poco la gracia, ¿no? Haberle metido alguna forma Iberia aquí a los líderes, ¿no? Ya estamos. Diría que es el último, ¿eh? Diría que es el último. Viendo otro trabajo en este gimnasio, no pienso perder. Ese es un perro flauta. Perro flauta, Juanqui quiere luchar. Y tiene preparado un Geodude. Ladrón. Más de la mitad de la vida. Abra mete muy fuerte. Me gusta Abra. No sé si lo voy a matar porque se ha subido la defensa, pero es que mete muy fuerte ahora, ¿eh? Uy. Lanzarrocas, a ver. ¡Qué fumada los lanzarrocas! Está prácticamente muerto el Geodude, pero no está muerto. Espérate, de todas formas son más rápidos. Me estaba aquí preocupando por cambiar y a ver a quién sacaba y no sé qué. Son más rápidos. Ya está. Vale, Abra 16, ¿eh? Abra no puede subir más niveles. No va a subir más niveles porque es el último combate. Tiene un Fampi. Vamos con Weasel. No me gusta que esté a mitad de vida, pero claro. ¿A quién puede sacar si no? A Nidoran, que es débil. A Lugnis, que es débil. Al Kakuna, que es neutro, pero no tiene nada que hacerle. O al Fluffy, que también es débil. El Weasel o Weasel no le va a quitar ni la mitad de la vida. Ajote. No sé si el azote ese es para engañar, ¿eh? Yo creo que tiene alguna cosa más fuerte. No muere con la burbuja, a ver. Derribo. Se suicida, lo aguanto. Calladito el Fampi. Vale. Pues en principio estamos, ¿no? Voy a echar un vistazo de todas formas, pero... ¡Uy! Esta no me la esperaba. ¡Que habrá evolucionado ya! Pues vamos a tener un cadabra. Un cadabra para el combate contra el líder, contra el Reverte. Tiene buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta.
¡Vámonos! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí el cadáver! Vale, 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 está guapo. Que cadáver después evolucionará en Alakazam por nivel, ¿eh? Vale, por aquí no hay nadie. Me voy a ir, no hay nadie. Iba a mirar, pero es que no hay nadie, no hay nadie. De hecho, no hay nadie, llevo 30 minutos. Quizás momento de dejarlo. Cadabra, a ver, estadísticas. 46 de ataque físico. Bajas defensas y buena velocidad. Es casi como el original, pero en lugar de tener alto el ataque especial, tiene el ataque físico. Básicamente. Sigue manteniendo la habilidad hurto, al mínimo contacto con el rival le quita el objeto. La habilidad gitana. Y ya está, chicos. Hasta aquí este episodio de Pokémon Iberia. Seguiremos mañana con más.